invito a esta sala de pintores italianos y aparte para este museo, porque pues no puedo estar quitando, pues. El día de hoy estamos en la National Gallery de la ciudad de Londres. Y... Hola, soy el oso Ricardo Corazón de León y me robé el show de Mariana. ¿Algún problema? ¿No? Muy bien. Aquí, a mis espaldas, tenemos a Carlos I, un rey autoritario. Fue Oliverio Cromwell quien acabó con la vida de este señor Tofeo. Lo decapitó. Lo decapitó, exactamente. Oliverio Cromwell representaba al parlamento y a los nobles. Enfócame a mí, enfócame a mí. Muy bien. Bueno, antes de que mi Mariana venga y me regañe y me quite de aquí, quiero decir unas palabras. No, no. No, niño. ¡Viva el rey Ricardo! Hola, soy yo de nuevo, pero esta vez puedo tener más cuidado. Bueno, ¿viene este hombre acá? ¿Sí? Pues es un hombre de negocios de Ámsterdam, de Holanda, pues. ¿Se entendieron? Su culpa. Muy bonita. Esta pintura es la única pintura ecuestre que se conoce de Rembrandt. Muy bonita, ¿verdad? Y es de mediados del siglo XVII. Exactamente. ¡Ah! Hola, chicos. Soy yo de nuevo, esta vez con más cuidado. ¿Ven esta langosta de aquí? Apetecible, ¿no? Muy rica. Ahí, como pueden ver, se la voy a describir. Ahí, pueden ver en mi mano, ¿sí? ¿Ven esa langosta de ahí? Es de un color muy vivo, rojo carmesí, como yo lo diría. Ahí. Esta es una característica de la pintura holandesa de la primera mitad del siglo XVII. Son pinturas costumbristas. Cállate, hermano. No me digas nada. No, no lo pagues. Mira, ¿ven ese cuerno de cerveza de allá? Ahí hay como un licor bien bonito allá atrás, luego acá hay otro, luego un limón. Esta pintura es Still Life with a Drinking Horn. Ay, hola, soy yo de nuevo y estoy asombroso. Miren acá atrás mío, en adelante. Ay. Bueno, esta es una Epifanía y es un cuadro de mediados del siglo XVI. Ahí están los, ¿ven los tres señores de allí amontonados? Son los tres reyes magos. Y ven a esos, pues se supone que vienen de Medio Oriente y vienen a Belén por la estrella, así. Así que pues, ya, ¿no? Ah, sí, traen oro, incienso y mirra. Quiero que me traigan mis regalos de los 3 años posteriores. Mira, bebé, pues, fue alguien al que le regalaron todo ese oro. Quiero yo el dinero, pero pues no me lo van a traer. Me deben 7 años, 7. Y no me quieren traer nada. Qué injusto, ¿no lo creen? ¡Adiós! Hola, chicos. Soy yo de nuevo. Ricardo Corazón de Oso, el rey. Bueno, ven esta casita de aquí. Ven este cuadro pechucho. Es de Piero Hucci, 1629 a 1684. Ven esa casa. Muy bonita, parece de los barrios de mi ciudad. Ya ven a la chamaca y a la escoba de bruja. Pues esa parece ser mi vecina, doña Lupe. Y así se ve. Adiós, güey. Hola, chicos, soy yo de nuevo, Ricardo Corazón de León. Bueno, ¿ven este cuadro que está aquí? ¿Sí? Perfecto. Este es Da Vinci. Probablemente sea de finales del siglo. Este es uno de los mejores artistas del mundo mundial. Miren. ¿Sí vieron que es como un boceto? Bueno, chicos. Esto está muy padre. Obsérvenlo, contémplenlo, admírenlo, ámenlo. Bueno, este fue mi reporte hasta ahorita. ¡Uy! Hola, chicos, soy yo, el oso Rica. Bueno, ¿ven este cuadro todo bonito? Este cuadro es... Hazme caso. Bueno, este cuadro es holandés, chicos. Este cuadro es de 1615. Muy bonito, ¿no lo creen? Es de detalles y este es un cuadro con muchos detalles. Por ejemplo, ahí se ve la barba del señor. ¡Afeítesela! Además, miren,
El vecino es costumbrista. Cállate, hermano. Sí, sí. El vecino es costumbrista y muy bonito. O como dicen los jóvenes, I stick it. Bueno, adiós. Hola chicos, soy yo, soy Ricardo. Miren este cuadro. Este cuadro es de Bartolomé Esteban Murillo, pintor europeo, tardan español. Bueno, gracias por detalles, Brando, pero cállate, por favor. ¿Ven ese tipo de modo? Como mi capita, mi sombrerito, pues es Jesús al parecer. Ya ven cómo este cuate, pues nada más estos 3-4 de adelante sí estaban detallados y los de atrás son boceteados. ¿Ya vieron? ¿Todo borroso? También hay una iluminación de los rostros. Es un trabajo típico del barroco. Sí, esto iba a meter. Mira los colores sensuales. El uso del morado, del amarillo, del rojo. Contrastan. El punto es que esos dos contrastan con el morado. ¿Ok? Ay, Dios santo. Bueno, chicos. Vamos a tu cortes comerciales. Hola, chicos. ¿Me recuerdan? ¿Sí? Ven esa monja que parece monja, pero no es monja, pero es reina. Ella es la reina Mariana. Esposa de Felipe IV de España. Y madre de un loco desquiciado de Carlos IV. Carlos II, el hechizado. Ush. Ay, no me importa, hermano. Parece, pero no me importa. El último rey de la dinastía de los Habsburgo de los Austrias. ¡No me corrijas! Después llegaron los Borbones con Felipe V en 1700. Bueno, ven ese perro todo feo. Está bonito. Está deforme, mira. Parece, ¡está bonito! Se vaca. ¿Se puede ser? Ellos no se llaman de atrás que parecen niños, pero. Pues esta según... es la mamá de Carlos II y la esposa de Felipe IV. Madre de un loco desquiciado. Ya veíamos medio diezmada la familia de los Habsburgo, que tenían prognatismo, o sea, tenían una quijadota. Cállese, bueno, adiós. Bye. Hola chicos, ¿me recuerdan? Bueno, este es el papá de la monja. Digo, del perro. Digo, del hechizado ese. Del hechizado ese. Sí, ese. Es esposo de la monja, padre del hechizado, de Carlos II, es Felipe IV, rey de España. ¡Cállate! En café, ¡Cállate! Ay, como decía, ya me interrumpió usted. Bueno, este es de Diego Velázquez. El cuadro es de Diego Velázquez, no se te olvide. ¿El que hizo las veneras? ¡Cállate! Que me concéntrate y volteate a mí. Creo que este fue el último rey cuerdo de los Austrias. De sí, los porque Habsburgo. Papá del hechizado ese que está viendo loco y ese. Porque después llegó. Un loco desquiciado. Después llegaron algunos con las taras. ¿Y? ¡No me interrumpa! Bueno, va.